En la toma de protesta del nuevo delegado de Cruz Roja en Baja California Sur, Daniel Santa Cruz Rendón, la Coordinadora Nacional de Voluntariado de Damas en Cruz Roja, Beatriz Nieves Ferrer, dio inicio a la Colecta Nacional de Cruz Roja, una iniciativa que busca continuar con la importante labor de esa institución. Además, durante el evento, el delegado expresó su compromiso de revitalizar la presencia y la fuerza de Cruz Roja en la región. Reconoció los desafíos que enfrenta la institución, especialmente en tiempos de pandemia, pero destacó la determinación de implementar nuevas estrategias y contar con el apoyo de la comunidad y las autoridades gubernamentales para lograr este objetivo. Podamos retomar lo que fue la Cruz Roja en Baja California Sur. Vamos por la paz. Estamos mejorando la delegación de la paz y lo seguiremos haciendo. Vamos por los cargos a San Lucas, San José del Cabo. ¿Por qué? Porque en esas dos localidades se reúne el 70% de la población de la Baja California Sur. No debemos de olvidar el norte, Loreto, Ciudad de la Constitución, hasta el Río Negro, si quieren, en donde tendremos que trabajar con alguna estrategia para retomar la fuerza del pueblo, para poder servir a todos los subcalifornianos, porque todos ustedes, hasta ese 20% que no está en estas dos áreas tan pobladas de la península, es importante que tengan el servicio de la Cruz Roja Mexicana. Por otro lado, se resaltaron los logros alcanzados a nivel nacional por Cruz Roja Mexicana durante el año 2023, donde se presentaron más de 5 millones de servicios médicos en todo el país, con una amplia infraestructura que incluye más de 2.500 vehículos.